Estoy en el Hotel Orchard. La puerta del balcón debería estar abierta. Esa es la entrada. ¿Un penthouse con balcón? Me consientes, campanario. Manos lejos del minibar. 2 días de presupuestos ilimitados quedaron atrás. Campanario, estoy dentro. La corte sí que sabe pasarla bien. Busca un lugar seguro para espiar en el salón de baile. Si la seguridad te ve, estamos perdidos. Ya empezó la fiesta en el salón de baile. Menos mal que no olvidé mi máscara. ¿Qué viven reformando este hotel? Pagué por un servicio 5 estrellas, no para oler yeso todo el día. Estamos haciendo algunas mejoras, señora. Le comentaré su opinión al gerente sin falta. Más le vale. De tonterías, no me mientas. ¿Ya recibió su corazón mi abuela o no? No me importa qué pase contigo, me prometiste un corazón. Tengo que quedarme al banquete, pero cuando esto termine, tú, mis socios y yo tendremos una larga charla. ¿Sabes en qué estoy pensando? Toda la gente importante de Gothic está aquí. ¿Tengo que estar de buen humor o arruinaré las cosas para ambos? Ah, sí, justo eso. ¿Cómo lo supiste? Porque eso mismo fue lo que dijiste el año pasado y el anterior al anterior y así. Qué extraño. No noté nada. Supongo que no. Esta noche impresionaremos a la voz. Campanario, apague las cámaras y las comunicaciones. Buen trabajo. Y recuerda, los guardias son miembros de la corte. Ningún tipo de contemplaciones con ellos. ¡Mami! Por aquí entraré. Campanario, entrando al salón de baile. Bien hecho. Hora de ver cuántos de estos ricachones son miembros de la corte. Listo para grabar. En marcha. ¿Firmaste el libro de visitas? ¿Y cómo no? Tengo que dar una buena impresión. ¿Viste algunos de los nombres presentes hoy? Sí, senadores, jueces, ejecutivos... ¿Miraste al alcalde? ¡Ja! ¡Mira esto! ¡Wey! ¡Intenta superarnos hasta en la muerte! Que tenga su último adiós. Después de esta noche no será un problema. Tienes razón. Su muerte debería ser una celebración. ¿Qué crees que sea esto? Algunas coincidencias. No tendremos que escuchar mucho más de estos idiotas. Todo lo que pudieron armar para el gran Bruce Wayne. ¡Qué vergüenza! Cuando yo me vaya, habrá un gran espectáculo. Fuegos artificiales, bailarines, escultores de hielo y... ¿Supiste lo del asistente de Langstrom?
decía que lo dejaran ir. ¿Cómo a Kirk? La gente se olvida de su mujer. La voz recuerda. Sí, coincidencias, pero ¿dónde diablos estará la voz? Te dije que la vestimenta tenía que ser formal esta noche. Esto es formal. ¿Estuviste en la escalera este del hotel? ¿Lo que acordaron? Oí que está embrujada. Es lo que escuché yo también. Ruidos raros, parecían llantos. Y arañazos en las paredes. ¿Cómo que no va a verme? Soy el alcalde, maldita sea. Me temo que su programa no lo permitirá. Dígale al coronel Kane que no aceptaré un no por respuesta. Me debe respeto. Claro que sí, alcalde Sai. Le transmitiré su mensaje. Cuesta creer que Bruce Wayne no esté. No sé, esperaba poder hacer su cita este año. El negocio va bien. Genial, niña. ¿Quién habría pensado que esto nos daría a todos tanta diversión? Siento interrumpir, pero llegó la hora. Ah, por supuesto. Tendremos que seguir luego. Otro más. Por favor, es un placer para mí presentarles a nuestro anfitrión de la noche. ¿Es en serio? Si en verdad es la voz, no intento ocultarlo. Gracias por su cálida bienvenida. Pero esta noche no se trata de mí. Estamos aquí para recordar a un gran hijo de Gótica, Bruce Wayne. Ahora, todos conocieron al galán. Yo conocí su bondad, al ávido defensor de lo mejor de Gótica. Y aunque ya no esté, lo que Bruce contribuyó a esta ciudad va a permanecer por décadas. Esto es por ti, Bruce. El último miembro de la querida familia Wayne. Nos ayudaste tanto y ni siquiera lo sabías. Y que podamos las familias sobrevivientes de Gótica prosperar para poder vivir a la altura de tu legado. Mierda, es él. Es una coincidencia de la voz de la corte. Fantástico. Si lo sigues, tal vez descubramos quién es. Señor, los laboratorios solicitan más Dionisio para cumplir con el plazo. Soy consciente. Hay preparativos en marcha. Diles que espero que cumplan con su cuota. Nada de excusas. Gracias, señor. Thank you.
es inusual. ¿Qué pasa? Sabes que no puedo recibir llamadas durante el trabajo. ¿Preparativos listos? Si complace a la corte. Excelente. Nos vemos abajo. Encontramos un 13º piso oculto en los planos del hotel. Quizás sea donde fue la voz. No hay forma. Ni siquiera sé cómo tocar esa cosa. Próxima parada, 13º piso. VIP para ricachones. Campanario, estoy en el 13º piso y hay una puerta de la corte de los búhos. Entendido. Vaya con cuidado. ¿Dónde irá la corte aquí?
Así que la voz quiere jugar a las escondidas. Genial. Campanario, ¿alguna idea de dónde encontrar a la voz? Campanario, ¿estás ahí? Mierda, estoy solo. Mira eso. La reunión no era para tanto, pero ¿qué estaban viendo? Cuando descubrimos que el doctor Langstrom trabaja para unas cucarachas, lo eliminamos. Nuestros aliados del... Mierda, la corte mató a Langstrom. Esta grabación puede ser justo lo que necesitamos para acabar con ellos. Pero todavía queda mucho por hacer. Destruyan todo. Hagamos que Langstrom nunca haya existido. Debemos transmitir un mensaje claro. Solo eres un búho de la corte. Mientras permanezca siendo leal a la corte. That's a lot of names. Hold on. All these people are either missing or dead. Kirk Langstrom is on here. Is this a hit list? Arquitectura de Gótica. ¿La corte también estaba involucrada con la construcción? Ayuntamiento. Entonces, los números en la pared son los años en los que construyeron o reformaron esos edificios, y la corte estuvo involucrada. Esto debe estar relacionado con las fechas en la pared. Comisaría Central del DPCG. El juzgado. Mira eso. El juzgado, la policía, la política y la religión. Sí, cubren las estructuras de poder. Claro. Venía de haber sabido que eras tú.
Es hora de que hablemos. ¿Vas a dejarte ver o qué? Acércate. Así que llegaste aquí, sin ayuda de nadie. Bueno, alguien debía evitar que destruyeran Gótica. ¿Destruir Gótica? Intentamos salvarla, conservar su gloria. Ahora entiendo el potencial que podrías tener para hacer lo mismo. Ah, ¿poder y gloria? Nunca recibí esa oferta de un loco con máscara. El único detrás de una máscara. Eres tú, Toth. ¿Jacob Kane? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Al igual que sabía que Bruce estaba por ahí manteniendo la paz en su pijama blindada. No te asustes, nadie lo sabe. Llámalo lealtad a Martha. Todos vivimos una doble vida al proteger a la ciudad del caos. Solo que nuestra corte es más silenciosa al respecto. La gente de Gótica se enterará de que estuviste jugando con sus vidas. No son tus juguetes. Sí, Batman probablemente diría lo mismo en tu posición. Por eso nunca le dije a Bruce sobre la corte. Tenemos las mismas metas. Los mismos enemigos. Es una locura que no nos sirvas. Yo dejé de matar gente. Una diferencia de táctica, lo admito. Dices proteger Gótica, pero solo acumulas muertes. Kirk Armstrong, su asistente. Los que nos traicionan sufrirán por ello. Armstrong traicionó a la corte. Bruce dio todo por salvar esta ciudad. Solo pelea por ustedes. Él nunca apoyaría algo así. No uses a mi sobrino contra mí. Estoy de luto por Bruce. Quiero respuestas por su muerte, al igual que tú. No me parezco nada a ti, Jacob. Entendido. Protegí a Bruce, pero no te protegeré a ti. Si no te nos unes, me temo que tendrás que unirte a Lance. ¡Falla de seguridad! ¡Estamos bajo ataque en el salón! ¡Salieron de la nada! Es claro que ahora tengo mayores problemas. ¡Fuera de mi camino! No te gustará lo que viene.